Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva píldora de DNA. Soy Yere Julián y esta semana vamos a hablar un poco de cómo extender los límites, ir más allá de los límites que tenemos con Xamarin. En concreto, me gustaría que hablásemos de cómo podemos consumir componentes nativos, si es posible, si no es posible, qué técnicas tenemos, trucos y cómo hacerlo lo más sencillo posible para que no sea complicado, ¿vale? Es muy importante hoy en día los componentes, el poder usar componentes de terceros, el poder acceder a todo ese conocimiento que tenemos en la red, en GitHub, en Nugget, en gestores de paquetes, en Cocoa Pods y demás, para poder aprovechar para nuestros desarrollos componentes ya hechos, con calidad y con ciertas funcionalidades que sería muy complicado tener que rehacer en cada proyecto. iOS y Android tienen una comunidad open source brutal, enorme, gigante, y además con Xamarin tenemos acceso por defecto a muchos componentes de .NET, ¿vale? Pero ¿qué pasa con todos estos componentes nativos que tenemos? ¿Es necesario? ¿Solamente con los componentes de Nugget ya nos sirve? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué cantidad hay de cada uno, ¿no? Si echamos un vistazo por la red y hacemos un par de búsquedas sencillas y sin volvernos muy locos, en Nugget tenemos 4.400 paquetes compatibles con Xamarin. Esto desde librerías de autenticación, componentes, las propias librerías de Xamarin y demás. Si buscamos en GitHub, cada una de las plataformas, iOS, Android y Xamarin en particular, los números son brutalmente diferentes y hay unas diferencias muy grandes. Por ahí nos encontramos 230.000 proyectos de open source en GitHub. Muchos son ejemplos, otros son librerías, muchos son componentes muy usados en muchas aplicaciones. Entonces esto ya es un número de 4.000 a 2.000, a 232.000, hay un cambio. Pero es que si nos vamos a Android, tenemos casi 700.000, 695.000 proyectos open source en GitHub. Perdón. Si vamos a buscar Xamarin también en GitHub, el número es mucho mayor que en los paquetes Nuggets, pero es muchísimo menor que el de iOS y Android nativo. Tenemos 23.000 resultados, bueno, haciendo una búsqueda muy sencilla, Xamarin, ¿vale? Nos arroja casi 23.000 resultados. Las diferencias son muy grandes. Al final, si os fijáis, el globito, la parte verde de la tarta es Android, la parte morada es iOS y la parte azul es Xamarin, ¿no? En general. Y de la parte azul podemos ver que la parte azul clara es GitHub de Xamarin, la parte azul oscura es el Nugget. O sea, realmente componentes hechos para Xamarin o cosas hechas para Xamarin, hay muchos, porque 23.000 o 4.000 es un gran número y seguro que encontramos muchas cosas ya hechas, pero es muy pequeño comparado con todo lo que tenemos en nativo, ¿vale? En iOS y en Android. Esto, para el día a día, quizás no tengamos demasiados problemas, porque dentro de esos 4.000 paquetes de Nugget o 23.000 proyectos de GitHub, seguro que tenemos todo lo más común, lo más necesario, visores de fotos, de vídeos, librerías de conexión o de seguridad, ciertos componentes así, seguro que están. Pero cuando queremos ir un paso más allá y lo que queremos es hacer algo que no está tan en el día a día, pues quizás a lo mejor consumir un SDK de escaneo o incluso empezar a jugar un poco, como vamos a ver hoy, con OpenCV. Encontramos que esas librerías sí que están, hay mucho desarrollo hecho en Python, en iOS, en Android, pero no hay mucho o lo que hay incluso es de pago en Xamarin, ¿vale? Con el caso de OpenCV en concreto, tenemos un SDK que es compatible con Xamarin, que es en UCV, pero es de pago. Entonces, ¿sale rentable usar un SDK de pago? ¿Cuánto de complicado
sería trabajar con un SDK nativo, gratuito, y simplemente mapearlo a Xamarin, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos? Independientemente de que tengamos versión o no de pago, y creo que es muy importante el poder consumir componentes nativos, porque si no, Xamarin estaría seriamente limitado, o sea, sería mucho más juguete de lo que realmente es. Pero por la propia forma en la que se ha construido Xamarin, no tenemos ningún problema. Vamos a poder usar componentes nativos usando proyectos de bindings. Hay unas librerías de binding para iOS y para Android. Nos va a requerir un poquito de trabajo y va a requerir ajustes, va a requerir incluso, dependiendo del nivel al que queramos llegar, vamos a tener que poder que escribir un poquitito de Java o de Objective-C. Dependiendo hasta qué punto queramos complicarnos y dónde queramos complicarnos, ¿vale? Pero al final vamos a tener un componente que se va a comportar de la misma forma que nativo, con muy buen rendimiento, porque vamos a usar la misma forma que usa Xamarin internamente para construirse. Los bindings de Xamarin, ¿cómo funcionan? Básicamente tenemos dos proyectos, uno para iOS y otro para Android, son librerías. Y aquí tenemos que recordar por cómo funcionan los bindings. Tenemos que recordar que al final Xamarin no pasa de ser una pequeña capa sobre código nativo que tenemos en tiempo de desarrollo. Esto quiere decir que tenemos todas las clases mapeadas a C Sharp, vemos todo en C Sharp, lo usamos desde Visual Studio, pero, pero cuando compilamos, por ejemplo, para iOS, al final mucho código se transforma a Objective-C y generamos paquetes nativos. Con lo cual, lo único que necesitamos realmente es poder exponer en tiempo de desarrollo esos componentes nativos a C Sharp, de forma que podamos programarlos, programar con ellos en C Sharp, desarrollar nuestra aplicación, para que una vez que se compile, se elimine ese código intermedio, esa capa intermedia que hemos creado, y ya se conecte nuestro código nativo de iOS o de Android con el componente nativo de iOS o de Android, cada uno ejecutándose de su forma. Y así hacen la unión entre ambos componentes. Aquí ya os digo, simplemente necesitamos esa capa en tiempo de desarrollo, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa. La forma de hacer un componente para iOS y para Android, vais a ver que es muy diferente, pero en ambos casos, sobre todo en el caso de iOS, es verdad, cuanto más complejo sea el componente que queremos mapear, más complejo va a ser hacer el binding. ¿Vale? Con componentes muy pequeñitos o sencillitos, va a ser muy fácil hacer el binding. Con componentes más grandes, con más funcionalidad, con mucha superficie, va a ser más complicado. Vamos a empezar por Android para echar un vistazo. ¿Cómo hacemos un binding de Android? Android tenemos una suerte muy grande y es que Java es muy muy parecido a C Sharp. Es un lenguaje interpretado, realmente son primos hermanos, es muy muy sencillo mapear o inferir C Sharp desde Java y al revés. Entonces, creamos un proyecto de librería de binding, ¿vale? Que esto es en la caja de nuevo proyecto en Visual Studio, ya lo veremos. Tenemos un binding library para Android. Lo creamos y dentro tenemos una carpeta donde podemos soltar, que se llama Native Reference, donde podemos soltar los .jar o .so que necesitemos de dependencias y el .jar original de Java y demás. Lo soltamos ahí dentro y una vez que tengamos eso, en el 99,9% de los casos, botón derecho compilar y ya está, funciona. Automáticamente él nos va a crear las clases de C Sharp internamente en la librería mapeadas desde Java. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que tengamos algún problema de que se nos repita, se duplica algún nombre, porque cómo funcionan los eventos en C Sharp, los delegados o las clases abstractas en Java, hace que a veces se puedan repetir algunos nombres. Cuando pase esto, tenemos dos opciones. La difícil, que es irnos a Java, si podemos, si tenemos el código, y cambiar los nombres o cambiar los namespaces y demás para que todo sea compatible. O si no nos queremos liar con eso, en el proyecto de binding de Android tenemos unos XMLs que nos permiten cambiar el mapeo de nombres original de Java a C Sharp
y qué clases queremos mapear y qué namespaces queremos mapear de Java C Sharp. Entonces, con eso podemos ir jugando con los métodos, incluso con los tipos que devuelven los métodos, los nombres de los parámetros. Podemos ir jugando para ir arreglando posibles errores que ocurran, ¿vale? Yo os digo, incluso con un SDK como el de OpenCV, que es grande y tiene su complejidad, no suele haber demasiados problemas, ¿vale? No suele hacer falta demasiado trabajo en este sentido, más allá del estético de cambiar namespaces y demás. Entonces, muy sencillo, porque aquí no tenemos que hacer casi nada, simplemente es dejar caer los archivos jar o los SO en el proyecto y compilar. Y suele hacerse solo. Suele ser bastante rápido. iOS es otra historia, es otra cosa diferente. Aquí lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir el punto A binario de la librería estática o del framework que estemos usando y su punto H. Con esto hay una herramienta que es sharpy.exe, es una herramienta que se llama Objective Sharpy de Xamarin, que es la que usa Xamarin para crear sus componentes y para crear partes del sistema. Y con esta librería, pasándole el punto H o pasándole directamente, si tenemos el proyecto de Xcode, el Xcode Prog, el archivo de proyecto de Xcode, automáticamente nos va a generar dos clases. Una que se llama, bueno, dos clases, dos archivos de código. Uno que es el apidefinitions.cs, donde va a coger el punto H y lo va a mapear con sus tipos a C Sharp. Y otro que es un structs and nums, donde va a mapear clases que sean estructuras, enumerados, que necesite de apoyo la otra clase. Una vez que tengamos esto, ya sí que el trabajo es parecido al de Android. Nos vamos a Visual Studio, creamos un nuevo proyecto de bindings, una binding library para iOS. En referencias nativas vamos a añadir una referencia al punto A que hayamos mapeado del framework y vamos a copiar ese API definitions y ese struct a el proyecto. Aquí ya veréis, no vamos a usar todo lo que él nos mapea, porque muchas veces Objective Sharpie mapea muchas más clases y muchos más métodos de los que realmente necesitamos, porque mapea cosas de sistema también. Entonces, vamos a tener que hacer un poquito de limpieza. Muchas veces también no mapea los tipos exactos. Si no sabe definir el tipo, pues te mapea la respuesta o el parámetro a un NSObject. Entonces, aquí vamos a poder tener la opción de mirar a qué ha mapeado y cambiarlo por el tipo concreto que queramos que devuelva o el tipo concreto que queramos que se envíe. Vamos a hacer ese trabajito ya, una vez que lo tengamos, que sí que es un trabajo un poco más manual que el de Android, ya vamos a poder directamente irnos a compilar y a usarlo directamente, ¿vale? Simplemente esto. Vamos a hacer una demo. Para este caso, yo he usado OpenCV para mapearlo a C Sharp, tanto en iOS como en Android. Y he usado dos acercamientos diferentes para que podáis ver dos cosas diferentes. Antes quiero comentaros una cosa. Yo en Android sí que he mapeado todo OpenCV y de hecho lo uso desde C Sharp completamente. Pero sin embargo, como os decía, en iOS OpenCV es gigantesco. OpenCV, el SDK pesa 230 megas y tiene miles de métodos, de funciones, de parámetros, de valores estáticos, enumerados. Es muy, muy grande. Tiene una superficie de API gigantesca. En Android no tenía ningún problema porque realmente ha sido copiar las librerías que me interesaban y ya nos dan un proyecto de Java, ya os lo voy a enseñar con todo el código, con lo cual es muy sencillo compilarlo y hacerlo funcionar. Pero en iOS es mucho más complicado. Estaríamos hablando de miles de líneas de API definition. Para este caso, lo que he hecho es cambiar la estrategia. En el caso de iOS, en vez de mapear OpenCV, me he creado mi propia librería estática, mi punto A, con dos métodos. En este caso, uno es para detectar una imagen con unos parámetros y otro es para recortar esa imagen y corregir la perspectiva de la imagen. Y estos dos métodos le he escrito el código en Objective-C, que realmente la verdad es que es muy fácil teniendo en cuenta lo parecido que es al C Sharp que nos deja escribir Xamarin.
lo he escrito en Nokitip C y ha sido esa librería de iOS la que he bindeado a mi proyecto. Con lo cual, me he ahorrado muchísimos problemas de crear el binding y ha sido mucho más fácil, ¿vale? Y al final el código, ya os digo, no ha sido un reto escribirlo. He tenido que aprender un poquitito de OBTC, pero no ha sido un reto gigante. Además, OpenCV es C++, con lo cual realmente mucho del código era C++ directamente, que es muy parecido también a C Sharp, ¿vale? Con lo cual, en este caso, ha sido una solución que en Android era mejor mapear todo el SDK y en iOS era muchísimo más fácil mapear solamente nuestra librería. Ahora sí, con esto vamos a ver primero la solución de Visual Studio, cómo la tenemos. Vale, tengo cinco proyectitos, tengo en iOS dos proyectos diferentes, que uno es la aplicación de iOS y otro es la librería de bindings. La librería de bindings tenemos unas referencias nativas, que en este caso es la referencia de OpenCV, que me he descargado, que ahora la enseñaré, y mi librería, la librería Doc Scanner, que es la que he hecho yo, para contener el código de OpenCV. Tengo las dos porque ambas necesitan estar incluidas para las dependencias, ¿vale? Para que se me incluyan dentro de mi aplicación. Aquí podemos ponerle propiedades, ¿vale? Como si es C++, si queremos forzar que se cargue siempre, si queremos usar Smart Linking. En el caso de la librería mía, no es C++, pero siempre quiero que se cargue. Y en el caso de OpenCV, sí que es C++, con lo cual se lo digo. Le digo de qué frameworks depende, nativos, para que los cargue. Y luego simplemente le estoy diciendo que esto compile con Objective-C y que use estas flags de compilación, que son las mismas que me da Xcode, ¿vale? Una vez que tengo esto, simplemente paso el Objective Sharp y que ahora os lo enseñaré antes de enseñaros, y ya me crea el API Definition y el Structs and Enums, y ya con eso directamente compilar y me crea el binding. En el caso de Android, mismo tema. Dos proyectos, el proyecto de Android para ejecutar, para la demo, y un proyecto de binding de Android. Aquí ya os digo, si os fijáis, tenemos los jars. Aquí tengo, en mi caso, la librería de Java, la AR, que he creado yo, ¿vale? Bueno, que he compilado de OpenCV, y todos los archivos binarios que me da OpenCV para las diferentes plataformas. Lo tengo organizado así porque cada uno de estos ocupa bastante, entonces tengo compilación luego condicional para que solo se incluyan los archivos de plataforma que le corresponde, de forma que si estoy compilando para ARM no me incluya los x86, ¿vale? Porque básicamente cada carpetita de estas ocupa 18 megas, con lo cual si me quito dos, pues le quito 36 megas al proyecto. Igual no, siempre está bien poder reducir el tamaño. Simplemente esto, veis que está to totalmente, o sea, aquí estoy trabajando con todo OpenCV y por eso tengo todas las librerías de OpenCV añadidas. Y luego tengo las transformaciones. Aquí puedo mapear, si os fijáis, el namespace por defecto del tipo de Java, org.opencv.core, lo manejo, lo mapeo a un namespace más al estilo de .NET, ¿vale? Más sin el dominio inverso. También tenemos este método que nos permite indicarle un nombre de un método en esta clase. Quiero que lo cambies por este otro nombre, o quiero que su parámetro número 2, que es de tipo integer, lo cambies a este otro tipo o a este otro nombre, ¿vale? Y luego tenemos, si tuviésemos enumerados, podríamos aquí definirlos también, ¿vale? Simplemente esto de aquí. Y aquí, como sí que hemos usado todo el OpenCV, el código de OpenCV está directamente aquí, ¿vale? Tenemos todo el código directamente para la detección, recorte y demás de la imagen. Son dos acercamientos diferentes. Lo bueno de esto, además, es que es un proyecto que se llama Informs, con lo cual
Aquí tengo todo el proyecto y lo que he hecho luego en cada uno de los proyectos de plataforma es crear un custom render, que es Custom Image with Correction, que básicamente usa la cámara y me permite usar OpenCV. Aquí lo tengo. Uso la librería nativa, este es el caso de Android, y hago todo el procesado. En el caso de iOS, lo mismo, tengo mi Custom Image Correction, un View Render, y aquí de la misma forma me creo mi librería. En este caso, con la última actualización de Visual Studio, no reconoce la clase, pero compila perfectamente y desde Visual Studio Format sí que te la reconoce, ¿vale? Pero aquí simplemente da este errorcillo y no reconoce la clase. Y aquí el trabajo es diferente. Aquí, bueno, el código es muy parecido al de Android, pero todo este código, todo Doc Scanner, está escrito en Objective-C, no está en C Sharp. Está mapeado y de hecho aquí, pues ya veis que aquí ya le digo Image Scanner, que es mi variable, punto Detect Borders, ¿vale? Y hago la detección de bordes, por ejemplo. Y luego tengo por aquí abajo un código para ImageScanner.fixPerspective, ¿vale? Para arreglar la perspectiva. ¿Cómo se saca todo esto? En el caso de iOS, si nos venimos a Xcode, básicamente me he creado una librería estática de iPhone y le he definido un punto H muy sencillito, ¿vale? Detectar bordes, fix perspective. Detectar bordes devuelve un SArray de bordes y recibe un UI image. Fix perspective, con la última imagen detectada, con el último array detectado de bordes, hace un arreglo de perspectiva de esa imagen y devuelve la imagen creada. Veréis que los archivos en vez de .m es .mm para soportar C++ directamente dentro, ¿vale? Quizás el código no es el más bonito del mundo en Objective-C o no está correcto, pero funciona perfectamente, ¿vale? Y la verdad es que es muy, muy rápido. Y tenemos los dos métodos aquí. Simplemente esto, y luego lo que hemos hecho es configurar un script de build universal para que nos compile automáticamente todas las arquitecturas. ARM V7S, V7, ARM 64, x86-64 y i386, ¿vale? De esta forma, lo que va a hacer es compilar un punto A por cada uno y luego, un poquito más abajo, lo que hace es con LiPo procesarlo y crear la librería, ¿vale? Una vez que creamos esto, ya tenemos nuestro punto A, nuestra librería creada en release o en debug, como queramos, ya podemos venirnos a empezar a trabajar con nuestra terminal. Aquí tengo, uy, perdón, tengo el directorio donde estoy, donde tengo mi Xcode Pro, y lo que voy a hacer es, usando la herramienta Sharpie que me he descargado de Xamarin, decirle que haga un bindeo de docscanner.xcodeprog usando el SDK, perdón, menos SDK iPhone OS 11.3, que es el que tengo instalado. Esto lo que va a hacer es, va a empezar a compilar, va a procesar nuestros archivos. Puede que nos dé algún fallo al terminar. En este caso ha fallado alguna cosilla que no ha podido mapear seguramente de la librería. Y automáticamente ya tengo, lo tengo aquí en Xcode. A ver, si me vengo aquí a la carpeta, vemos que nos ha creado ya un API Definitions, que lo puedo abrir con Visual Studio Code. Y aquí esto es lo que nos crea. Veis que para dos cla una clase con tres métodos que tenía, nos ha creado un mogollón de mapeados porque está usando pues, Transform 3D Additions, Media Teaming, está mapeando todo lo que depende de nuestro ensamblado. No nos interesa venirnos al final y aquí esta es la clase que nos interesa. Como veis,
Nos ha creado una interface, Dock Scanner, nuestro constructor, un Detect Borders. En vez de un NSArray nos devuelve un NSObject, esto podríamos mapearlo, y el Fix Perspective, que nos devuelve un UI Image. Aquí nos dice, verifica usar strongly typed en ese array, y aquí verifica que esto, en vez de un método, nos ha creado una propiedad, ¿vale? Entonces, esto nos lo copiamos a Visual Studio y lo podemos arreglar allí. En Visual Studio, si me vengo aquí al proyecto de binding de OpenCV, en iOS, vemos cómo, en mi caso, simplemente he cambiado que el Fix Perspective sea un método, pero me he dejado el NSObject en Detect Borders para tener un poquito más de libertad a la hora de no tener que cambiar este mapeo constantemente si cambio el tipo, ¿vale? Simplemente cambiar el código y dejar el mapeo tranquilamente aquí. Y vemos que simplemente pues, lo he metido dentro de un namespace, su interfaz, he copiado lo que tenía, he limpiado todo lo demás y ya está. Con esto ya, añadir el punto A, que lo tengo aquí dentro, y nos funciona automáticamente. En el caso de Java, de Android, me he bajado el OpenCV, el SDK, que ya nos trae un proyecto de OpenCV Library con todo el código de utilidades para Android, el Static Helper, nos trae el core con todas las clases. Tenemos todo el código de Java, con lo cual simplemente he compilado esto en una AR, en release, que es el que he metido en mi proyecto de Android. Y así he podido usar todo. Aquí directamente me uso los namespaces de OpenCV y he podido empezar a trabajar con él directamente. ¿Y cómo funciona esto en realidad? Bueno, pues vamos a echarle un vistacito. Tengo aquí mi iPhone, ¿vale? Y voy a ir a por un libro o algo que podamos reconocer. Vale, ya estoy aquí y ahora voy a arrancar la aplicación. Me he traído un librito. Veis que automáticamente nos ha detectado el libro, ¿vale? Podemos movernos y va detectando la forma. Vale, en este caso, como son cómics, he hecho un ejemplo con cómics, he primado la velocidad y el detectar la forma general a la precisión, ¿vale? Podríamos hacer con esto. Ya hemos visto cómo funciona la aplicación. Vemos que el rendimiento es muy bueno al usar el binding, no tiene nada que envidiar al rendimiento nativo. Y creo que ya estamos. Lo que os decía, como veis, no es tan complicado hacer la pequeña parte del código en iOS, en Objective-C, y tener un binding muy, muy sencillo. Y en Android es sencillo hacerlo directamente desde Java, ¿vale? Importante también en Android que tengáis cuidado con los tareas de compilación. El SDK que estéis usando sea el mismo que vuestro proyecto, que estéis en los mismos rangos para que no tengáis problemas de APIs y de compatibilidad. Y sobre todo compilar en release, que hay que minimizar el tamaño todo lo posible. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y os esperamos el próximo miércoles con otra nueva píldora. Adiós.